Buenas amigos, estamos con otro video del canal. Hoy es día domingo y bueno, como todos saben, hoy es el campeonato de la burriqueta que organiza el amigo Johnny de los Pesqueros y Carlitos de la Currica. Y bueno, hay un montón de sponsors que ya saben, son casi todas las casas de pesca que andan por la vuelta. Así que bueno, vamos a ir donde es parada 25, 26 y 27 de Lomas de Solimar. Tratamos de ir por la rambla, estaba todo cortado, un desastre. La verdad que Montevideo no sé por qué hacen eso, porque con auto es imposible andar por la vuelta. Así que bueno, vamos a ir, como siempre vamos a estar de fiscal porque siempre nos gusta dar una mano a los amigos. Y bueno, y vamos a ir, vamos a pasar bien. Y esperemos que haya pesca, porque como pudieron ver ayer, en Montevideo estaba muerta la cosa y más para el este, por lo que pude ver. En las páginas y lo que publicaba la gente, mucho pejerrey, así que bueno, igual tengo algún datito que alguna corvinita también anda por la vuelta, pero burriqueta poca cosa, así que bueno, vamos arriba. Bueno, estamos llegando acá al campeonato. Como pueden ver, este año el amigo Johnny puso lo que son los baños químicos y bueno, y vamos a ver cómo está la cosa, pero creo que va a haber aproximadamente unas 500 y poco de personas, así que bueno, vamos a ver cómo está la cosa. Bueno gente, parada 26 de Lomas de Solimar, campeonato de la burriqueta. Y bueno, tenemos acá torta frita, allá tenemos el puesto y como pueden ver, hoy es cancha tierra, así que la gente que se acomode como pueda. Tenemos un viento noreste de unos 18 kilómetros por hora que se levanta ahora. Y bueno, vamos a ver porque parece que hay muchos, muchos premios. Y después vamos a conversar un poquitito con Johnny y con Carlito, que son los organizadores. Pero como pueden ver, ya son 8 menos cuarto. Así que bueno, vamos a ver. Acá están los premios, que son un montón. La moto como primer premio, ya lo saben. Después tenemos riles, caña. Y bueno, vamos a ver qué es lo que acontece. Ya estamos casi por empezar. Ahí tenemos a Carliño. Y bueno, vamos a ver qué es lo que depara, pero esperemos que este viento se aplaque un poquitito porque se puso interesante el viento. Así que bueno, una cañita pegadita a la otra. Complicado para la galleta. Vamos. Bueno, y acá el Johnny da comienzo al torneo. Arrancó, casi me quedo sordo. Así que bueno, arrancó el torneo. Vamos con Tuti. Así que bueno, Carlín, contanos un poquito, ¿cómo está la cosa? Vamos arriba. Lleno. Vino mucha gente, nos vamos a divertir, vamos a pasar lindo. Sí, el viento ahora chico un poquito. El viento chico un poquito, de mañana había más viento. Recién largamos la bomba para empezar a tirar. Bueno. La gente ya empezó a tirar y bueno, es lo mejor que nos puede pasar, que la verdad que ha sido un éxito con la colaboración de la gente. Bueno, vamos arriba, vamos Carlín. Y bueno gente, estamos acá en la parada 25 de Loma de Solimar y tenemos acá al equipo de Colú acá. Y bueno, apareció Bruno después de tantos años. Bruno, bienvenido nuevamente a la pesca. ¿Todo bien? Saluda a Emilia vos, que no te deja ver a pescar, el Marce, el Chulito. Y bueno, el Marce ya hizo. Ya pidió bizcocho, pero ya hizo la primera galleta. Y bueno, y tenemos acá el Fabri, fue Guillo. Y allá vamos a buscar el personaje de el Pablito. Y tenemos acá el Seba, que en el precalentamiento sacó un pejerrey, pero está corriendo bastante el plomo. Y bueno, vamos a ver. Hay un montón de gente, casi 500 y pico de personas. Disculpa, ¿sos Seba? Bueno, y acá tenemos al número uno. Este es el que va a ganar el campeonato. Oh, estoy seguro, pero no es el campeonato del pejerrey, Seba. Sacaste un buen pejerrey y un buen matungo, pero está. Así que bueno, vamos arriba. Por lo menos se está pasando bien. Corre bastante. Y hay mucho, mucho chapu por la vuelta. Así que viene enredada la cosa. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, lo importante siempre es venir, pasar bien. Si se llega algún premio, mucho mejor. Así que bueno, vamos arriba. Salieron algunas burriquetitas. La más grande 26,5 centímetros, así que no mucha cosa por el momento.
mucho pejerrey. Bueno, 10 y 10 de la mañana y por ahora una burriqueta de 30 centímetros y dos de 29, no, dos de 30 y una de 29. Y lo llamativo es que hay varios botes trasmallando a unos, no les quiero mentir, unos 150 metros de la costa, 200 a reventar. Y bueno, estamos acá en la parada 26. Pero realmente triste, están calando acá todo, trasmallando todo, toda la playa, es increíble. Y bueno, está. Por ahora es eso: dos burriquetas a 30 centímetros y una de 29. El Seba sacó una de 10 centímetros, debe ser. Y después algún pejerrey que otro, más pejerrey que burriquete. Así que bueno, por ahora es eso lo que va saliendo. Acabamos de terminar la competencia. Bueno, ahora nos estamos juntando todo para ver quién saca los primeros premios y después se sortearon un montón de regalos. Y bueno, pero poca burriqueta realmente. Después algún lenguadito, un lenguado, dos, mucho pejerrey y alguna brótola que otra. Pero dentro de todo, medio chauchonga la cosa. Vamos a ver qué es lo que sale. Tercer premio, 33 centímetros la burriqueta, 716. Todavía. Ahora con el número 716, Sebastián Ferrari. Se me fue la mueve. La cañita. ¿Qué? Bueno, ese fue el primero. Bueno, ahora vamos a traer algún numerito para también, si no, el primero, el segundo, el tercero, y hay mucha gente acá que quiere llevarse un premio. Así que vamos. Si hay un niño acá que pueda venir a sacar un numerito. Vení. Por favor. Y bueno, vamos a poner los premios principales y después. Para Carlito, ¿qué vamos a regalar? Hacemos otro señor aquí. Fabián. Bueno, oh, perdón. El fiscal lugar, Fabián. 33 centímetros con 7. La segunda, la burriqueta. Fabián. Se ganó el Shimano Astorio. Vamos arriba. Segundo premio. Yo le quiero hacer una pregunta a tu caballero y quiero que me la conteste. Porque me lo dijo hoy. ¿Dónde compró la carnada usted? Y en la mejor casa de pesca. Opa. En la Currica. Sí. Pescó con el camarón rosado el hombre. Bueno, segundo premio Shimano Torium. Fabia. 33,7. Segunda burriqueta. El segundo premio con 35 centímetros. Adelante, señor. Bueno, este es el ganador de la moto, supuestamente Club de Pesca Costa Sur, haciendo el chivete ahí. Bien ahí, felicitaciones al compañero. 35 centímetros la burriqueta más grande. Chaucha la cosa, la verdad. Pero igual la burriqueta de 35 centímetros está linda. Un aplauso fuerte para tu caballero, por favor. Vamos arriba. Felicitaciones al pescador. Ama. Moto o plata. Las dos cosas sirven. Bueno, gente, como ya vieron en las imágenes, nos estamos marchando del concurso de pesca de la burriqueta acá en Loma de Solimar. Parada 25, 26 y 27. Como para resumir un poquitito la jornada, bueno, estuvo bueno. El viento no ayudó mucho. Había un viento noreste bastante importante y bueno, mucha caña junta y quizás bueno, se armó bastante tole tole, corría bastante.
Y bueno, no había mucha burriqueta. Trasmallaron toda la playa. Creo que lo hicieron, no sé si lo hicieron de gusto, pero realmente las tres paradas estaban todas trasmalladas a unos 200 metros de la costa. La verdad que algo como para tener en cuenta para la próxima. Realmente yo sé que están trabajando, pero estaban pegados ahí más o menos al tiro. Pero bueno, hicieron lo que pudieron. ¿Qué va a hacer? Como pudieron ver, salieron tres burriquetas de mediano porte, las que ganaron. Y bueno, y alguna burriquetita chica, algún lenguado, bastante pejerrey y una brótula. No mucho más que eso, como pudieron ver en las imágenes, pero se pasó bien. Se vino a dar una mano, que eso es lo más importante, y se pasó entre amigos, que eso también es mejor aún. Así que bueno, como siempre les decimos, video cortito, informativo de cómo estuvo el concurso. Esperemos que les haya gustado y bueno, y nos vemos en el próximo video, gente. Chau.